Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hay un concepto, en general desconocido para la mayoría del público, muy antiguo y misterioso acerca del simbolismo del cuerpo humano. Un simbolismo utilizado en distintas culturas: China, India, Grecia, Egipto, en fin, toda gran cultura que haya generado una identidad propia. La idea común de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios o de los dioses, según fuera el caso, es muy antigua. Y si el cuerpo humano era una prueba de la perfección creadora o inclusive la joya de la creación, todo en este universo, en miniatura, cada miembro, cada órgano, debía significar algo. En esto, por ejemplo, se basan creencias como los chakras o la kundalini. En la Kabbalah también se suele representar al árbol de la vida como un cuerpo humano. Durante el Renacimiento se exhibía al cuerpo humano como una medida universal. Y como sabemos, el Renacimiento no fue sino un retorno a las antiguas maneras clásicas y, por supuesto, a conocimientos secretos muy antiguos. Es imposible saber dónde se inició esta historia, pero es en la antigua Grecia donde ya se puede apreciar claramente la reverencia y la idealización respecto al cuerpo humano. Su representación como un ideal de belleza y perfección es innegable. Pero acá había un contenido, no era solo una demostración hueca de narcisismo. Y esto se comprueba en que el cuerpo no solo fue protagonista en la temática de los artistas plásticos, sino también de los filósofos y de los pensadores religiosos. Ahora bien, este concepto griego del cuerpo humano, que sería tan decisivo en la cultura occidental posterior, ¿qué secretos esotéricos ocultaba? En los misterios de la antigüedad, se enseñaba que los elementos y los poderes del universo estaban representados en la constitución humana. Todo lo que existía fuera del hombre tenía su analogía dentro de él. Esta idea nace debido a que, como el cosmos es inconmensurable, algunos sabios antiguos pensaron que era inútil tratar de mesurar algo que sobrepasaba la capacidad de la comprensión humana, y desviaron su atención de lo infinito para reducir de manera minimalista su búsqueda metafísica. Entonces se concentraron sencillamente en el hombre, afirmando que en su naturaleza, al ser lo más cercano a lo divino que podía estudiarse, se manifestarían todos los misterios de las esferas externas. Como consecuencia de esto, surgió una analogía esotérica en la cual Dios se interpretaba como el gran hombre y al hombre como el pequeño Dios. Y si ustedes gustan, reduciéndolo todavía más, el universo se veía como un hombre infinito y el hombre se consideraba un universo en miniatura. Al universo mayor se lo denominó macrocosmos. Tengan en cuenta que en la antigua Grecia la palabra cosmos significaba tanto mundo como cuerpo. Luego, con el tiempo y el perfeccionamiento de la lengua, se fue usando únicamente la palabra soma para referirse al cuerpo, ya que como no significaba otra cosa, era más práctica. Y el cuerpo humano, o el universo menor, fue llamado microcosmos. En los misterios paganos, lo que se enseñaba era básicamente la verdadera relación e interacción entre macrocosmos y microcosmos, o sea, entre Dios y el hombre. Y lo que ellos creían que eran las claves secretas de la relación del cuerpo del hombre microcósmico con las del cuerpo del hombre macrocósmico constituían la posesión más preciada de aquellos primeros iniciados. O sea, las leyes que supuestamente regían la conexión entre microcosmos y macrocosmos, los conocimientos secretos que se encuentran detrás del conocido concepto hermético como es arriba, es abajo. Creían que algunos órganos y centros aparentemente físicos eran en realidad los velos o las fundas de los centros espirituales,
y lo que hacía que estas creencias fueran tan celosamente guardadas es que los iniciados consideraban que cuando alguien comprende el funcionamiento de un sistema, puede conseguir manipularlo para un fin determinado, aunque no esté calificado para controlar las consecuencias de lo que haya producido. Un ejemplo claro de cómo este simbolismo es central dentro del ocultismo podemos encontrarlo en Isis sin velo, de Elena Blavatsky, una autora que sabía muy bien qué conceptos tomar prestados para incluir en su eclética doctrina. En ese libro es donde define el concepto de la siguiente manera. El hombre es un pequeño mundo, un microcosmos dentro del gran universo. Mientras que su cuerpo terrenal guarda una afinidad constante con su madre tierra, su alma astral vive al unísono con el ánima mundi sideral. Otro experto en esoterismo, Manly P. Hall, en su libro Las enseñanzas secretas, nos cuenta una versión muy interesante al respecto, asegurando que en los antiguos misterios colocaban una estatua de un hombre en el santuario del templo. En esa figura humana simbolizaban todo lo divino y sus distintas manifestaciones. O sea, adoptaban al hombre como canon y al estudiarlo intentaban comprender los misterios del plan celestial del cual formaban parte. Al cabo de siglos de investigación, la figura se convirtió en un complejo diagrama simbólico, donde cada parte del cuerpo tenía un significado secreto, mediante los cuales se trataba de representar todas las partes del macrocosmos. Su debida interpretación era un conocimiento que solo poseían los sabios y los sacerdotes, que advertían a sus discípulos que la imagen no era algo real, simplemente la representación de un conjunto de ideas subjetivas. La imagen no estaba diseñada para ser un objeto de culto, solo había que considerarla un emblema o un recordatorio de poderes y principios invisibles. Pero con los siglos, los misterios decayeron desde dentro, los secretos se perdieron y ya nadie conocía la identidad del hombre misterioso suspendido encima del altar. Lo único que se recordaba era que la figura era un símbolo sagrado y glorioso del poder universal. Hasta que, claro, finalmente empezaron a considerarlo y a adorarlo como si fuera un dios. Entonces comenzó la época de la idolatría. Sabemos que en otros tiempos los sabios de distintos lugares crearon complejas teologías tomando como base el cuerpo humano. Así fue que en los distintos misterios dentro de las religiones de la antigüedad, los que practicaban las élites y que se velaban al pueblo, los dioses tenían sus analogías en el cuerpo humano, lo que es equivalente a decir que los elementos y los cuerpos celestes tenían sus analogías en el cuerpo humano, ya que en aquellos misterios los dioses en realidad representaban esas cuestiones, no se consideraban o no se veían como los tipos superpoderosos que se le presentaban a las masas. Obviamente que esta simbología varió según la corriente, grupo o escuela, e inclusive fue degenerándose o variando con el tiempo. Pero en general, las simbologías alegóricas más comunes que solían utilizarse eran estas que voy a relatarles. Los cuatro centros del cuerpo se asignaban a los cuatro elementos, los siete órganos vitales a los siete planetas, las 12 partes y miembros principales al zodíaco, las partes invisibles de la naturaleza del hombre a diversas entidades sobrenaturales, o mejor dicho, supramundanas, mientras que el dios oculto, según creían, se manifestaba a través de la médula de la columna vertebral. Como el cuerpo tiene 5 extremidades bien definidas, el número 5 se adoptó como el símbolo del hombre, y por lo tanto también la pentalfa, con sus 4 puntas inferiores simbolizando los brazos y las piernas, y la superior la cabeza, indicando que un poder racional controla 4 esquinas irracionales. Las manos y los pies se usan para representar los 4 elementos, de los cuales los 2 pies son la tierra y el agua,
y las dos manos el fuego y el aire. En este caso, el cerebro simbolizaba el quinto elemento, o sea el éter, que controla y une a los demás. Por lo cual, se creía que cuando el cerebro no funciona bien o directamente funciona mal, es imposible el equilibrio y la unidad elemental para una vida plena. También se creía, en lo que respecta a posturas o posiciones, que si los pies están juntos y los brazos abiertos, el cuerpo simbolizaba una cruz. O sea, el mapa o patrón de los cuatro eventos solares principales, los equinoccios y los solsticios. Los dedos de las manos y de los pies también tenían un significado especial. En algunas sectas gnósticas o de cristianismo místico, los dedos de los pies representaban los 10 mandamientos de la ley física y los de las manos los 10 mandamientos de la ley espiritual. Los 4 dedos de cada mano, sin contar los pulgares, representaban los 4 elementos y las 3 falanges de cada dedo representaban las divisiones del elemento. De modo que los dedos de cada mano estaban divididos en 12 partes, que eran análogas a los signos del zodíaco, mientras que las 2 falanges y la base de los pulgares representaban la divinidad trina, la Trinidad. La primer falange correspondía al aspecto creativo, la segunda al aspecto preservador y la base a un aspecto compartido que era tanto generador como destructivo. Cuando se unían las 2 manos, como en oración, representaba los 6 días de la creación y los 24 ancianos del Apocalipsis, o sea, el principio y el fin. En algunas corrientes alquímicas orientales, luego de que los alquimistas huyeran de la Alejandría cristiana para refugiarse donde los musulmanes, el uso simbólico del cuerpo humano se daba de esta forma. Se dividía verticalmente en 2 mitades. La derecha se consideraba luz y la izquierda oscuridad. Había variaciones según la escuela donde podían llamar espiritual a la parte luminosa y material a la parte oscura. La luz era una referencia a la objetividad y la oscuridad a la subjetividad. En Persia, como los hombres luchaban con el brazo derecho y se protegían con el escudo en el izquierdo, la mitad derecha del cuerpo se consideraba ofensiva y la mitad izquierda defensiva. Ergo, el lado derecho del cuerpo se consideraba masculino y el izquierdo femenino. Como el cuerpo humano se consideró esotéricamente como el producto más perfecto de la evolución o de la creación, depende de la corriente, era el indicado para representar las formas desconocidas de la divinidad. Por eso, los artistas iniciados, cuando intentan retratar a la divinidad, a menudo muestran solo una mano que surge de una nube. La nube representa la divinidad incognoscible, supuestamente oculta de la mirada humana por las limitaciones de su percepción. Esta mano representa las consecuencias visibles de la actividad divina, considerando que es la única parte de Dios que pueden percibir los sentidos inferiores. Muchas veces la divinidad se simboliza mediante otras partes del cuerpo humano, un ojo, una oreja, una nariz, una boca. El primero simboliza la conciencia divina, la segunda el interés divino, la tercera la vitalidad divina y la cuarta el orden divino. Mención aparte, entre todos estos usos simbólicos de las partes del cuerpo humano, merece la columna vertebral. Una cadena de 33 segmentos, miren qué número interesante, que protege en su interior a la médula espinal. Esta escalera de huesos jugaba un rol muy importante en el simbolismo religioso de los antiguos. A menudo se la menciona como la escalera en espiral, otras como la serpiente y otras como el cetro. Los hindúes, por ejemplo, enseñaban que hay 3 canales en el sistema espinal. Los llaman Ida, Pingala y Sushumna. Estos canales conectan los centros inferiores generativos del cuerpo con el cerebro. Los griegos los simbolizaban por el caduceo,
o báculo alado de Hermes. Este consistía en un bastón largo, el suyumna que iba en el centro, que terminaba en una perilla o bolita, que representaba el centro del bulbo raquídeo. A cada lado de esta perilla están las alas arqueadas, que se utilizaban para representar los dos hemisferios cerebrales. Arriba de este báculo suben, alternativamente y en forma de espiral, dos serpientes, una negra y otra blanca, que representan el Ida y Pingala. Por esto, la espina dorsal es utilizada de manera simbólica como la unión entre dos mundos, arriba y abajo, ya que la conexión entre el sistema generativo inferior y el cerebro en la parte superior se debe a la médula espinal que los conecta. Estos dos canales, simbolizados como serpientes, a medida que se van enrollando y elevando, se van entrecruzando con siete puntos especiales a lo largo de toda la columna hasta la corona de la cabeza. Cada uno de estos siete vértices son denominados chakras y se los puede imaginar tanto como puntos energéticos o como centros de conciencia. Según la antigua literatura hindú, están conectados con propiedades y comportamientos muy específicos del desarrollo del potencial humano. Este camino haría que el enfoque de la energía kundalini sea dirigida siempre hacia arriba, en sentido de evolución y ascensión desde la base de la columna hasta la cabeza, convirtiendo al cuerpo humano en un circuito psicofísico. Estos puntos serían el chakra de la raíz, localizado en la base de la columna, que se relaciona con el potencial humano como energía primitiva junto a las necesidades básicas de sobrevivencia, el chakra pélvico, localizado al nivel de los genitales, que se relaciona con los impulsos sexuales y los razonamientos interpersonales primarios, el chakra del ombligo, localizado en la región del ombligo, se relaciona con las emociones en estado bruto y con impulsos de poder e identificación social. El chakra del corazón, localizado sobre la zona del corazón, se relaciona con los sentimientos de afección, amor y autocomprensión. El chakra de la garganta, localizado en el cuello, se relaciona con la comunicación y la expresión. El chakra del entrecejo, que se localiza en el espacio entre los ojos y se relaciona a los poderes de la mente, la intuición y que también se denomina como el tercer ojo. Y por último, el chakra de la corona, localizado en la coronilla de la cabeza, que se relaciona con la experiencia de comprensión y entendimiento tanto de sí mismo como del universo y, por supuesto, entonces, con la iluminación. Conceptos muy similares a estos pueden encontrarse en otras culturas. Por ejemplo, en la tradición milenaria de la medicina china, se supone que el chi recorre todo el cuerpo como una energía fluida y vital a través de los meridianos. El concepto de meridianos se basa en la idea de la existencia dentro del cuerpo de una vasta red interconectada de canales por donde el chi se desplazaría, relacionando y creando balance en las estructuras, sustancias, órganos y hasta en las esferas psicofísicas que supuestamente compondrían al ser humano. En fin, resumiendo nuestra charla de hoy, el uso alegórico y hasta operativo de las partes y funciones del cuerpo humano comenzó hace muchísimo tiempo. No es un detalle menor que todos los sacerdotes de la antigüedad conocían la anatomía humana. Esto se debía a que creían que todas las funciones de la naturaleza eran reproducidas a escala en la anatomía humana. Por lo tanto, consideraban al cuerpo como un libro y enseñaban a sus discípulos que entender el cuerpo era comprender el universo. Aquellos místicos creían que cada estrella en el cielo, cada elemento en la tierra y cada función en la naturaleza estaba representado en el cuerpo humano por su correspondiente miembro, órgano o actividad. Les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse que es gratis, activen la campanita para recibir contenido nuevo
Y si hoy aprendieron algo, no duden en darle like y compartirlo. Hasta la próxima.